Buenas noches con todos. Mi nombre es Anthony Cabrejo Pérez y les doy la bienvenida a esta reunión virtual. Soy el montaña adolescente, Antonio Cabrejo Pérez, como ya dije, soy del primer congreso ecocultural Montañitas en Acción, ¿no? Chota 2021. Y esta es la primera reunión virtual que se hace de este tipo, ¿no? Julisa. Bueno, paso la voz. Soy la montañita adolescente, Yulisa Teis Barbosa Bocelli, y estoy muy feliz de estar participando en este primer congreso ecocultural Montañitas en Acción. Quiero darle la bienvenida a todos los presentes, a los que nos están viendo a través de Facebook y a nuestros conferencistas y participantes de la reunión virtual. Bueno, para dar inicio al primer congreso ecocultural Montañitas en Acción, presento a la montaña kid Leila Muñoz, Marrufo Muñoz, que es nuestra presidenta directiva, quien nos hará llegar su saludo y discurso inaugural de este magno evento. Leila, por favor. Muy buenas noches, distinguidos participantes. Bienvenidos a este primer congreso ecocultural Montañitas en Acción. Jóvenes, padres de familia, profesionales y asesores, público en general. Este día, 22 de mayo, para Montañitas en Acción, es un día histórico, porque se trata del Día Internacional de la Biodiversidad y el tercer aniversario del área Montañitas en Acción, integrada por los menores de edad de hacer montaña. Estos acontecimientos laten muy fuerte en el corazón de quienes vemos el futuro maravilloso expresado en la biodiversidad natural de Chota y del país, a la que sumamos nuestras costumbres e historias. Los niños del Perú y del mundo sentimos la alegría, así como la tristeza de nuestros padres, de nuestros maestros y compañeros, por sus logros y desesperanzas. Y aunque nuestras inquietudes y juegos no hacen olvidar a veces esas circunstancias por un momento, de todas maneras, siempre anhelamos y estamos trabajando por un mañana mejor. Por ello, estamos felices porque al fin hemos encontrado una ventana para expresar nuestras inquietudes y emociones. Gracias a los montaña adultos, gracias a los montaña jóvenes, gracias a los asesores y expertos, gracias a las montañas mamás y a los montaña papás y a todos nuestros montaña amigos y seguidores. Este congreso nos ha movido a todos, por eso estoy segura de que colmará las expectativas de todas las edades. En mi condición de presidenta de la mesa directiva, yo, Leila Yamilet Marrufo Núñez, declaro inaugurado este congreso ecocultural Montañitas en Acción. El futuro es hoy. ¡Viva Chota! ¡Viva el Perú! ¡Viva nuestro hermoso planeta! Muchas gracias. Bueno, a continuación presento al vicepresidente de la mesa directiva Montañita Team, Juan Carlos Oblitas Guíbar, para que él dé la lectura a la moción de orden que designa el Presidium de Honor de nuestro Congreso para su ratificación y aprobación por la Asamblea de Montañitas en Acción. Muy buenas noches a todos. En el marco del Día Internacional de la Biodiversidad y el tercer aniversario del área Montañitas en Acción de Hacer Montaña, en mi condición de vicepresidente de la mesa directiva de este congreso, yo, Juan Carlos Oblitas Guíbar, me permito presentar la moción de orden, integrada por los siguientes intelectuales: Alejandro Medina Valderrama, Emilio Díaz Tirado, Jorge Berríos Alarcón y Óscar Vilches Yatas, considerando que el doctor Alejandro Medina Valderrama,
un destacado geógrafo chotano, docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, escribió la primera monografía de Chota en el año 1961, en homenaje al centenario del Colegio Nacional San Juan. En su valioso estudio geográfico y demarcación política de Chota y sus distritos, destaca su potencial productivo agropecuario y fundamentalmente ambiental. Es pionero de la región geográfica regional. Dos, que el doctor Emilio Díaz Tirado fue uno de los pioneros en el estudio de las costumbres y tradiciones, su brillante trabajo de investigación, Aspectos folclóricos de Chota, publicado en el año 1961 en la revista Centuria Promisora, en homenaje al centenario del Colegio Nacional San Juan de Chota, destacado maestro, investigador y filósofo muy comprometido con la cultura chotana. El doctor Jorge Berríos Alarcón fue un destacado profesional, escribió la monografía histórica de Chota y se ha convertido en una fuente indispensable para la comprensión e interpretación de nuestro pasado histórico. Cuarto, que el profesor Óscar Vilches Yatas fue un destacado investigador egresado de las aulas sanjuanistas, quien se abocó a realizar un valioso inventario del arte rupestre y petroglifos de la cuenca del Alto Marañón Chotano, expresiones iconográficas de nuestros primeros habitantes en su condición de cazadores, recolectores y forjadores de las primeras expresiones culturales prehispánicas de la zona nororiental andina. Por lo que el primer Congreso Cultural Montañitas en Acción acuerda declarar miembros del Presidium de Honor del primer Congreso Cultural Montañitas en Acción a los distinguidos intelectuales. Primero, doctor Alejandro Medina Valderrama, su contribución en el área ambiental. Segundo, el doctor Díaz Tirado y doctor Jorge Berríos Alarcón, por su contribución en el área cultural. Y tercero, el profesor Óscar Vilches Yatas, por su contribución en el área culturística. Acordado en la ciudad de Chota a los 22 días del mes de mayo de 2021, uno de los Montañitas en Acción. Levanten la mano derecha, por favor, todos los montañitas. ¿Aprueban la moción de orden acerca de las personalidades del Presidium de Honor? Aprobado. Aprobamos. Aprobado. 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 Moción aprobada. Muchas gracias a todos. Aprobado. Ahora sí, si damos al inicio al desarrollo de las conferencias. Esta noche para mí es un gran gusto presentar a la primera conferencista. Se trata de la montañita Kit Mayuri Yayana Guevara Origoín, de 7 años, con su tema La contaminación de la tierra. Adelante, Mayuri, por favor. El tema es tuyo. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, escuchan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Buenas noches a toda la Asociación Montaña y a todos los que nos honran con su presencia. En esta oportunidad voy a exponer mi tema elegido y espero que les guste. Esta ponencia lo dedico a Dios y mis padres por el amor y apoyo brindado en todo momento.
Título: Contaminación del suelo. La tierra es el mejor ejemplo de generosidad. Justificación objetivo. La contaminación del suelo genera la alteración de la superficie terrestre con sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida en distintas medidas, poniendo en peligro los ecosistemas y también nuestra salud. Estas acciones pueden provocar serios problemas afectando gravemente a la flora, fauna y a la salud humana. Objetivo: crear una conciencia ambiental del cuidado de la tierra y preservarlo. Valorar y cuidar nuestro planeta en el que vivimos. Introducción: la gran mayoría de la contaminación es producida por el hombre mediante las actividades agrícolas, industriales, la eliminación de residuos, la deforestación, etc. La contaminación no solo afecta al suelo, sino que también nos afecta a nosotros. Contaminación del suelo. Se produce cuando se libera productos y sustancias químicas sobre un terreno que no se puede descomponer, provocando cambios perjudiciales a nuestro planeta. Causas de la contaminación de los suelos: industrias, pesticidas, abonos químicos, minería, acumulación de basura, ruptura de tanques de almacenamiento subterráneo, fugas radioactivas, efectos y consecuencias de la contaminación del suelo, catástrofes ambientales, pérdida de la flora y la fauna, dificultades para la agricultura, deterioro del paisaje, empobrecimiento del ecosistema, erosión de la tierra. Conclusiones para disminuir la contaminación del suelo: prevención y concienciación a toda la población. La clasificación correcta de los residuos sólidos, prohibición de prácticas destructivas o dañinas, mejorar los procesos de depuración de aguas, uso de energías renovables, prevenir la reforestación, fomentar la reforestación, utilizar abonos orgánicos en la agricultura, mejorar las planetas de reciclaje, prohibir prácticas dañinas. Compromisos: fomentar el cuidado de la tierra concientizando a la población y autoridades mediante reuniones, prohibir el arrojo de basura, formar comités ambientales para fomentar el reciclaje adecuado, fomentar la reforestación, mantener organizados para evitar la expansión minera, dar el valor necesario a la tierra como elemento de supervivencia. La tierra, fuente inagotable para supervivencia. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Marjorie.
Pido otra vez unos aplausos virtuales para ella, considerando que no pierdan sus micrófonos, por favor. Ahora me corresponde presentar al segundo. Disculpe, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Gracias. Ahora me corresponde presentar al segundo conferencista y se trata del Montañita Kid, Alex Adrián Bustamante Etken, también de 7 años, cuyo tema es el Yarabí. Reciban un saludo, estimados integrantes de la Asociación Hacer Montaña y público virtual. En esta oportunidad presentaré una investigación sobre el Yarabí, que es un balón musical tradicional que pertenece al folclore chotán. Ahora vamos a escuchar una partecita de un triste interpretado por mi abuelita Clotilde Guevara. Quisiera cantar un triste y a la oración de una tarde, ay, a la oración de una tarde. Como no he de cantar triste, huérfano de padre y madre, ay, huérfano de padre y madre. Mala suerte de haber nacido mujer, ay, de haber nacido mujer. Para que un hombre maldito me haga tanto padecer, ay, me haga tanto padecer. Ya escuchamos el triste. Ahora voy a hablar sobre el origen del Yarabí. Hace muchos años se desarrolló una canción llamada Jarawi, canción de amor, la que con el correr del tiempo dio origen al Yarabí, siendo Mariano Melgar su representante más significativo. En Chota el Yarabí se cultivó más en la ciudad, tiene acompañamiento musical y a veces termina en huayno. Mariano Melgar. El Yarabí se ha cantado mayormente en español y está más vinculado a la cultura señorial mestiza. A comienzos del siglo XIX se declara solo romántico, ligado a las nostalgias del amor, distante, imposible o perdido. Por ejemplo, como ya mencioné, Mariano Melgar fue un gran escritor y escribió un famoso yarabí que dedicó a su amada ausente. Todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata, un afecto sincero, amor, amor, no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía, yo cumplí, y ella no se acordó más. Mayor, falsía, jamás hallar, espero, amor, amor, no quiero más amar. Diferencias entre el yarabí, el triste y la pechada. El yarabí tiene acompañamiento musical y a veces termina en fuga de cachua o huayno. El triste nace con los arrieros que viajan a la costa y a las minas de Hualgayó y a otros pueblos. La tristeza de estar lejos del terruño y lejos de la familia se hace que sus canciones sean tristes, cargadas de sentimientos y de recuerdos. La pechada es una canción de pocas estrofas y de versos cortos. Se canta para despedirse de una fiesta cuando están trabajando, cuando se cuida el ganado y cuando se hace rondas a las chacras, en horas de la noche. Cantan el amor y a los recuerdos tristes de sus viajes. No tiene fuga. A continuación vamos a escuchar un yarabí interpretado por mi mamá Luzmila. La flor del café vacila mi pensamiento. No puedo vivir contento desde que te
te conocí. No puedo vivir contento desde que te conocí. ¿Hasta cuándo viviré como la piedra rodando? Muchas gracias por su atención. Gracias, Adrián, por esa excelente participación. A continuación le damos el pase a Joshua Jared Barbosa Buccelli, de 7 años de edad, y su tema es el cuidado del medio ambiente. Joshua, el escenario es todo tuyo. Bueno, parece que yo se voy tiene a hacer una prueba. ¿No? Hacer una prueba. Ven, apóyalo a tu hermano. Ya, saluda mientras tanto. ¿Se ve en presentación? ¿Se ve en presentación? Apóyalo a tu hermanito. Sí. Sí, ya. Ya, ahorita esperen. Ahorita, esperen. Sí, está bien, sí, está bien. Esperen, esperen. Ya, ahí nomás estamos, sí. Ya. Buenas noches, soy Yoshi Arenta, y estoy muy, muy feliz y emocionado de participar en el primer congreso ecocultural Montañitas en Acción. Deseo dedicar mi presentación a mi profesora Rocío del Carmen Saldaña Alba, con quien aprendí el año pasado en clases virtuales sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y también con mucho cariño a mis padres. Por eso el tema que presentaré hoy es el cuidado del medio ambiente. He decidido presentar este tema porque considero que desde niños debemos aprender a cuidar la naturaleza para crecer en un entorno saludable, ya que con el paso de los años, la modernidad y la tecnología hace que cada día haya más contaminación ambiental. Y yo me pregunto, ¿qué es el medio ambiente? Es todo lo que nos rodea. Es la interacción del hombre, no solo con el espacio que nos rodea, sino también con el aire, el agua, los animales, las plantas y todo lo que nos permite tener vida. ¿Qué es lo que contamina el medio ambiente? El medio ambiente es contaminado por la tala excesiva de árboles, que son los pulmones del planeta, por la emisión de CO2 y otros gases tóxicos vertidos por las fábricas a la atmósfera. El medio ambiente se contamina también por la extracción de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y el gas natural. También se contamina por el uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte que usan combustibles. Por arrojar plásticos y otros objetos que no se degradan a los ríos, campos y otros espacios naturales. El quemar residuos sólidos como llantas, plásticos, etcétera, también contamina el medio ambiente. ¿Cómo nos afecta la contaminación? Una de las principales consecuencias de la contaminación ambiental es el calentamiento global, también conocido como el cambio climático, por el cual la temperatura del planeta va aumentando cada vez más, afectando la temperatura atmosférica, como la de mares y océanos.
La contaminación ambiental también es un riesgo para la salud de los seres vivos que habitan los ecosistemas contaminados. Además, la tala indiscriminada, la explotación excesiva de los recursos naturales, la emisión de contaminantes al medio ambiente, provoca la destrucción de ecosistemas. De esta forma, muchas especies de animales y plantas pueden perder su hábitat natural, pudiendo llegar a provocar la extinción de algunas especies. Los niños corremos el riesgo de crecer enfermizos y de no contar con un entorno saludable para nuestro desarrollo. Amigos, les voy a dar recomendaciones para que los adultos y los niños cuiden el medio ambiente. La primera recomendación es reciclar. Esto es divertido. Por ejemplo, mi familia y yo separamos o reciclamos los residuos sólidos aprovechables, como las botellas plásticas, el papel, los cartones y las latas de leche, de atún, para entregar al camión recolector. El vidrio lo separamos para llevarlo cada mes a la parroquia Santa Mónica y le entregamos al Padre Ángel para el proyecto de las cocinas mejoradas para las familias que necesitan. Las tapitas plásticas de agua, gaseosa, yogur, lo enviamos al Instituto Nacional de Salud del Niño. Eso ayuda a que las voluntarias compren medicina para los niños que padecen de una enfermedad de la piel y que no cuentan con dinero para sus medicamentos. Y con los residuos sólidos orgánicos, cáscaras de fruta, de huevo, verduras u otros vegetales, hice mi compostera. También sirve para abono para mis plantas y como comida para mi gallina. Con el material reciclado también se hacen manualidades y otros juguetes. Como mi robot que hice con materiales reciclados, mi nave espacial que hice con una cajita de chocolate, mi mariposa que hice con un rollo de papel higiénico y sus alas hechas de papel de color que ya no me servía. Mi martillo que hice con pedacitos de madera y mi pistola que hice con pedazos de juguetes que ya no me servían. No malgastar el agua, debemos bañarnos rápidamente, regar las plantas con balde, cerrar bien los caños para que no goteen, no tirar papeles al suelo, ni en las calles. Apagar los focos cuando salimos de una habitación. Los adultos deben desconectar los electrodomésticos cuando no los usamos. Cuando no uses más tus juguetes, pásalos a otros niños. Usa el papel reciclado para tus dibujos o volver a imprimir en la otra cara. Debemos comer alimentos frescos como frutas y verduras y otros alimentos que vienen de la chacra directo a la olla, evitando comer alimentos procesados que vienen embolsados o enlatados, pues afecta a nuestra salud y contamina el medio ambiente. No pises ni arranques las plantas, son seres vivos. Es mejor caminar o ir en bicicleta que usar un auto, a menos que tengamos que ir a lugares lejanos o distantes. Cuando vayas a comprar, es mejor llevar tu bolsa de tela y evitar bolsas plásticas. Cuida a tu mascota como si fuera tu mejor amigo. Las cosas de las calles son de todos, cuídalas. Trata con respeto a las personas que te rodean. Por eso debemos votar. Por eso no debemos botar nuestros residuos sólidos en la calle, ni en los ríos, ni en el campo. Sacar los residuos sólidos cuando pase el camión recolector. En conclusión, está en todos nosotros el aprender a cuidar
nuestro medio ambiente. Para que nuestros recursos naturales no renovables perduren por más tiempo y podamos vivir mejor y en armonía con la naturaleza. Mi compromiso es continuar cumpliendo junto a mi familia las recomendaciones de cómo cuidar nuestro medio ambiente. Invito a las personas que se han conectado a este congreso a participar en el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Joshua. A continuación tenemos al montañita kid Hans Diego Francisco Vázquez Villalobos, que tiene 9 años y su tema es biodiversidad de las aves de Chota. Mientras preparan su... Es un placer el tener... Preparan su... Dirigirme. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando bien. Yeah. Sí, estamos bien. Sí, se escucha. Buenas noches con todos los presentes. Es un placer el tener que dirigirme a ustedes en este primer congreso ecocultural de Montañitas en Acción, para de esta manera poder compartirles mi visión panorámica que hoy tengo acerca de esta realidad de la inigualable riqueza que posee el Perú, a la cual la denominamos biodiversidad. Soy el ponente Hans Diego Francisco Vázquez Villalobos. Mi ponencia se titula Biodiversidad, infografía de nuestras aves chotanas. ¿Me ven mi pantalla que estoy compartiendo? Sí, se ve. Envío un saludo al equipo de Ser Montaña y a todos los presentes en este medio virtual por su apoyo incondicional a la cultura y al cuidado del medio ambiente. Y porque nosotros, los niños, seamos escuchados. Que Dios multiplique sus bendiciones en ustedes. Dedico este trabajo a mi bisabuelito José Jesús Bustamante Tiglia, de 99 años, quien con sus ganas de vivir y su amor por la naturaleza me contagia de energía y el entusiasmo. Él dice, cuando trabajamos en la chacra se hace sin zapatos porque la tierra es santa. Mi propósito es... que todos los ciudadanos y autoridades reflexionen para actuar de inmediato y proteger nuestra biodiversidad, especialmente nuestras aves, reforestando nuestros campos con árboles frutales y nativos. Pregunta si se ve tu PPT. ¿Se ve mi PPT? Estoy compartiendo pantalla. Sí se ve bien. Muchas gracias. Le voy bien. Quiero pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos que los signos de la destrucción y de muerte acompañen a nuestro mundo. ¿Qué comprende la biodiversidad?
La biodiversidad comprende todo lo que vive en la Madre Tierra. Se han contado hasta el momento 1.750.000 especies. Los científicos estiman que debe existir unos 13 millones de especies en nuestro planeta. La biodiversidad es vida. Tiene la gran capacidad de sanarnos, porque más de 70.000 plantas y árboles de la Madre Tierra se utilizan en la medicina. La biodiversidad nos viste y nos alimenta. ¿Qué es la biodiversidad? Es la variedad de todos los seres vivos del planeta, como plantas, animales, microorganismos, nosotros los seres humanos, el ambiente y las relaciones entre ellos y sus ecosistemas. Es la variedad de la vida. La vida es diversidad y la Tierra es un organismo vivo e inteligente. Tipos de biodiversidad. Biodiversidad genética, específica y ecosistémica. El Perú es muy rico en recursos biogenéticos que tenemos que investigar, patentarlos y protegerlos. Si no, los depredadores se los llevan. Aquí está nuestro mayor tesoro. Perú es megadiverso. ¿Por qué es megadiverso? Porque es el primero en peces, 2.000 especies. Es el segundo en aves, 1.730. Otros estudios dicen más de 1.800 especies. Es el tercero en anfibios, 330 especies. Es el tercero en mamíferos, 462 especies. Biodiversidad en aves. En el mundo hay aproximadamente 50.000 millones de aves de 9.700 especies diferentes. Por ejemplo, aves de mayor población, el gorrión común, el estornino europeo, la gaviota del aguare y la golondrina común. Biodiversidad de aves en Perú. El Perú posee una gran diversidad inigualable de aves. Colibríes exóticos, 118 especies. Cotingas, 33. Hormigueros, 142. Bandadas de especies mixtas, más de 60 especies. Y raras especies endémicas. El Perú es el hogar de más de 1.800 especies de aves, 120 de las cuales no se encuentran en otro lugar del mundo. Además, 91 especies se encuentran globalmente amenazadas de extinción. Ahora vamos a describir algunas aves chotanas, nuestras hermanas menores. Acá tenemos este hermoso pajarito, se llama la chilala, y lo que más me ha interesado de él es cómo construye su nido. En su nido lo construyen principalmente en los sauces. Todo el trabajo les lleva hasta 4 meses, tanto la hembra como el macho colaboran en las tareas, para lo cual necesitan diferentes materiales, barro, tierra, estiércol, restos de vegetales y algunas pequeñas hojas. Y la tenemos aquí, esta ave la tenemos aquí en Chota y además está en peligro de extinción. El rocotero, le llaman el rocotero debido a su gusto por los rocotos. Este pajarito también lo tenemos en Chota y está de conservación de la especie en peligro de extinción, ¿ya? La putilla, este colorido animalito, quedan pocos ejemplares en las campiñas de Chota de este pajarito porque está en peligro de extinción. Aquí les presento a este hermoso pajarito llamado el canario. Podemos verlo con facilidad en las campiñas de Chota y está en peligro de extinción. ¿Ya? El celestino. Su hábitat como pequeños bosques y arbustos son talados, por lo cual está perdiendo su hábitat y está en peligro de extinción. Aquí tenemos esta increíble ave llamada el huanchaco. Hoy quedan pocos ejemplares y también se le puede ver en bandadas este pajarito. Además está en peligro de extinción. La guayana. Por sus colores parece monjita. Está en peligro de extinción y como ven, esta ave puede migrar.
La torricha. Este animalito también lo podemos ver con facilidad aquí en Chota y está en peligro de extinción. Estas tres especies de aves están en extinción en Chota, que nosotros y los niños de las futuras generaciones ya no conocerán. ¡Qué tristeza! Y están desapareciendo esas aves. Acá tenemos algunas tomas de aves en Chota, ¿ya? El martín pescador. Se creía que no había en Chota, pero fue visto entre Lajas y Cochabamba. Estos son canarios sobre el techo de una casa. Estos canarios, ¿lo ven? Son hermosos. Ya. Ahora les presento mi problemática que atraviesa la biodiversidad. El consumismo de países ricos son causa principal de pérdida de biodiversidad. La desaparición de especies de la tierra es entre 1.000 y 10.000 veces mayor que la tasa de extinción. Hoy somos 700 millones de habitantes y en 2050 seremos 9.000 millones. Por lo tanto, cuidemos nuestra biodiversidad. Aquí les planteo mi propuesta de solución. A los gobernantes y líderes de todos, sin distinción. Que paguen el micrófono, alguien está con el micrófono. Que paguen sus micrófonos. Estás en exposición, pides, tú tienes derecho. Estás... Por favor, ¿pueden apagar algunos niños sus micrófonos? Los escucho prendidos. Está interfiriendo. Ya, continúen. Aquí les planteo mi propuesta de solución. A los gobernantes y líderes de todo el mundo, sin distinción, que reconozcan que sus políticas orientadas al consumismo están destruyendo la vida, nuestra vida. Consumir menos lo indispensable y ser lo más austeros. Solidarizarnos con todos nuestros hermanos menores, los animales y las plantas, en sus diferentes dimensiones, y solidarizarnos con nuestra madre tierra, que es un organismo vivo. Si es un ser vivo y es creación divina, tenemos que amarlo y cuidarlo, porque somos parte de ella, y ella genera vida. La tierra no es un recurso. A los niños de Chota, les pido que nos comprometamos a sembrar en nuestras casas una plantita frutal cada mes y una planta nativa en nuestros maceteros. Y cuando vienen las lluvias, debemos ir a sembrar con los niños de las escuelas rurales y así evitar la desaparición de nuestras aves. Si cada familia tiene un árbol, podemos tener 20.000 en un mes y al año tendríamos 240.000. Comprometer a las familias rurales y a los niños para que cuiden los nuevos árboles. Apostemos por una ecología integral, una mejor vida, un mejor ambiente. Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida, para contemplar al Creador. El cambio es hoy o nunca. Nuestra biodiversidad está en peligro, o sea, nuestra vida. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Bravo. Muchas gracias. Bueno, reiterar, de comentarles a los a las personas participantes de esta reunión virtual que los que no están, no son los ponentes, por favor, dar sus aplausos con el micrófono apagado porque hay unas ciertas disconformidades en el sonido. Entonces, al momento de terminar la ponencia de cierto, del montañita que está dando su exposición, aplauden, pero sin prender su micrófono. Gracias.
Gracias, Yulisa. Ahora le voy a dar el pase a Leila Yamile Marrufo Núñez, de 9 años de edad, que su tema ahora que va a presentar es Mozart. Leila, el teatro es todo tuyo. Muchas gracias. Buenas noches, público en general. Mi nombre es Leila Yamilet Marrufo Núñez, tengo 9 años. Esta exposición está dedicada a mi profesor Gustavo Cerrón, a mis 2 tíos Jorge Rubio y Antenor Vitón, que partieron al lado de nuestro Señor, y a todas las personas que han perdido un ser querido. Bueno, el tema de hoy es Wolfgang Amadeus Mozart. Lo que yo quiero transmitir de esta exposición es cómo Mozart ha vivido. Bueno, empecemos. Wolfgang Amadeus Mozart, más conocido como Mozart, nació el 27 de enero de 1756. Nació en el seno de una familia de músicos. A los 5 años mostraba un dominio del violín y teclado. A la misma edad ya componía obras musicales. A sus 5 años ya escribió su primera partitura. Y a los 8, su primera sinfonía. Mozart era conocido como niño prodigio. Fue un compositor, pianista y director de orquesta. Tiene más de 600 obras. Sus obras más destacadas son La flauta mágica de Mozart, El Requiem y la Sinfonía número 40. Murió a los 35 años de edad en Viena. Sus sinfonías más conocidas son Molto Allegro, Andante, Menuetto Allegretto, que es un trío, y finalmente Finale Allegro Assai. Bueno, ahora les quiero compartir unas frases célebres de Mozart. Él solía decir: "Lo más necesario, difícil y principal en la música es el tiempo. No me interesa la alabanza o crítica, me basta con seguir mis propios sentimientos. La melodía es la esencia de la música. La música es el único camino hacia lo trascendente. Después de Dios está papá. El silencio es muy importante, el silencio entre las notas es tan importante como las notas mismas". Bueno, ahí les comparto la partitura de la Sinfonía número 40. Bueno, conclusiones. Mozart fue uno de los mejores músicos que hemos tenido. Compuso muchísimas obras. A su corta edad era un genio indiscutible de la música. Muchos le tenían envidia. Como ya dije, él murió muy joven, cuando solo contaba 35 años de edad. Y muchos creyeron que fue alguno de sus enemigos quien le mató. Después se había sabido que su muerte fue debida a infecciones reumáticas por el duro trabajo que hacía al estar tanto tiempo sentado componiendo. Espero que les haya gustado mi exposición. Concluyo diciendo que Mozart fue uno de los más célebres artistas de la época clásica. Muchas gracias. Muchas gracias. Tres aplausos, por favor.
Muchas gracias, Leila. Muy bonita presentación. A continuación tenemos a la montañita aquí, Aileen Roselyn Ciesa Alba, de 10 años, cuya presentación se titula Las plantas medicinales de mi comunidad. No está puesto. Buenas noches a todos los montañitas. Mi nombre es Aileen Roselyn Ciesa Alba. Tengo 10 años. Mis asesores son mi profesora Olga Mejía Díaz y el doctor Leopoldo Vázquez Núñez. Mi tema se trata sobre las plantas medicinales en mi comunidad. Dedicatoria. Esta exposición lo dedico con todo el amor del mundo a mis bisabuelitos, Jesús Alba y Florencia Bustamante, pidiendo a Dios que los cuide mucho. Sabemos que en nuestro país, costa, sierra y selva, existe una gran variedad de plantas que sirven para nuestra alimentación industrial, ornamentación, adorno y como medicina. El día de hoy voy a hablar acerca de las plantas medicinales. Las plantas medicinales en mi comunidad. Las plantas medicinales son aquellas que se pueden utilizar enteras o por partes para tratar enfermedades de personas o animales. La planta medicinal suele prepararse de diferentes formas. En la medicina tradicional se utiliza en infusiones cocidas, en ensaladas para consumirlo directo. Ejemplos de plantas medicinales. Por ejemplo, la penca sábila, el eucalipto, el llantén, la cola de caballo, el diente de león, el romero, el matico, la manzanilla, etc. Ahí pueden observar imágenes de algunas plantas medicinales, como el diente de león, la cola de caballo, la manzanilla y el llantén. Por ejemplo, se cultivan esta variedad de plantas en nuestra comunidad. Estas plantas se cultivan con el fin de comercializarse y curar diferentes enfermedades. ¿En qué lugares se cultivan estas plantas? La mayoría de plantas lo cultivan en el jardín de sus casas. Se cultivan en toda la región de Cajamarca y en todo el Perú. ¿Qué cuidados requiere para crecer y desarrollarse? Las plantas requieren un suelo, un agua y luz para sobrevivir. Si uno de estos elementos le faltan, las plantas mueren. Beneficios de las plantas medicinales. Alivian dolores musculares. Son antiinflamatorios. Mejoran la piel. Relajan el organismo de la mente. Sirven como expectorantes. Eliminan la mucosidad bronquial, etc. ¿Cómo se utilizan? Se utilizan de diferentes formas, como del eucalipto con el matico, que si te das un baño o efusión, te quita los bronquios y baja la fiebre. Ahí pueden observar imágenes del eucalipto y el matico. Conclusión.
Recuerden que las plantas medicinales son un recurso natural de bajo costo que nos puede ayudar a prevenir y aliviar enfermedades. Además, las podemos cultivar en casa y utilizarlas cuando las necesitemos. Gracias, Montañitas. Muchas gracias, Aileen. Por favor, fuertes aplausos para ella sin prender su micrófono para que no haya interferencia. No se escucha. No prender su micrófono. Exacto. Bueno, ahora le damos pase a Diego Alejandro Silva y Quintana, de 11 años de edad. Y su tema de hoy es los animales en peligro de extinción, y que es un tema muy importante. Alejandro, por favor. Buenas noches a toda la asociación de Hacer Montaña. Hoy, soy Diego Alejandro Silva Quintana, y tengo 11 años, y hoy les voy a presentar sobre los animales en peligro de extinción. ¿Sabían que actualmente hay unas 5.200 especies en peligro de extinción, de las cuales 25% son mamíferos y anfibios, 34% reptiles y el 11% son aves? Durante la existencia del ser humano se han producido 5 grandes extinciones. El planeta está al borde de la sexta gran extinción, y esto se debe a la acción del hombre y por los efectos del cambio climático. Animales que ya se extinguieron. El bucardo habitaba en el País Vasco, Navarra, Gerona y Lérida, y se declaró extinta en el año 2000. Esta especie fue víctima de la caza ilegal y de un plan de conservación tardío. Guacamayo de Xpix. Esta ave fue originaria de Brasil y se declaró extinta a finales del año 2000. La causa fue tráfico de animales y la deforestación. Guacamayo de Xpix. Esta ave fue originaria de Brasil y se declaró extinta a finales del año 2000. La causa fue tráfico de animales y la deforestación. El camao fue una de las aves más comunes de las islas principales del archipiélago hawaiano. Se declaró como extinta en el 2004. Su causa apunta al deterioro de su hábitat natural y la introducción de especies invasoras. El murciélago habitaba en la isla de Navidad, en Australia. En el 2009 descendió drásticamente hasta contabilizar
Hasta contabilizar solo 20 ejemplares y en el 2017 fue declarada extinta. Las causas de su extinción fueron las especies invasoras y su impacto en el hábitat, así como la alteración de sus áreas de descanso. El fin Baiji. Habitaban únicamente en el río Yangtze de China y fue el primer cetáceo en extinguirse en el 2006. La causa de su desaparición fue la invasión y la actividad del ser humano, entre ellas la sobrepesca ilegal. Tortuga gigante. Habitaba en la isla Pinta de las Islas Galápagos, en Ecuador, y en 2012, con la muerte de su último ejemplar, el solitario George fue declarado extinta. Fue víctima del consumo de su carne y tras su cautiverio, estas tortugas han sido cruzadas para su reproducción con otras subespecies, lo que llevó al punto que su raza acabara por desaparecer por dichos cruces. Rinoceronte negro occidental. Habitaba en África Occidental y se declaró extinto en el 2011. Fue víctima de la caza furtiva y la falsa creencia sobre las propiedades medicinales de sus cuernos. Ahora les presento los animales que están por extinguirse en el mundo. El gorila de montaña. Podemos encontrarlos en el Parque Nacional de Burundi, Uganda, la región de Virunga, volcanes de Ruanda y la República Democrática del Congo. Actualmente solo quedan 120. El rinoceronte de Java está en peligro crítico porque solo quedan entre 46 y 66 ejemplares maduros. Sus codiciados cuernos y su ampliación medicinal son la principal amenaza para su extinción. El tigre. El tigre recientemente ha contabilizado solo 3.200 tigres y están siendo amenazados por el cambio climático. El leopardo de las nieves. Vive en zonas montañosas de Asia Oriental y es uno de los felinos más esquivos del mundo. El panda gigante. Se estima que hay menos de 2.500 pandas gigantes y una de las principales amenazas es la degradación de su hábitat. El oso polar. Según estudios realizados, el oso polar podría estar extinto en el año 2100. Su principal amenaza es la destrucción de su hábitat provocada por el deshielo del Ártico debido al calentamiento global. La morsa del Pacífico. Al igual que el oso polar, la morsa del Pacífico también está en peligro de extinción por el derretimiento del hielo en el Ártico, que es ocasionado por el calentamiento global. Animales que están. Mariposa monarca.
Esta especie se ve amenazada por la deforestación y degradación forestal, así como la tala ilegal. El pingüino de Magallanes. Además del cambio climático, otro factor que amenaza su extinción es la contaminación por hidrocarburos, el depredador, el turismo y la expansión de sus depredadores. Tortuga Lau es amenazada por capturas accidentales, por el deterioro de su hábitat. También porque confunden a menudo las bolsas de plástico con las medusas y acaban hiriéndolas, provocándoles asfixia. Ahora les voy a presentar los animales que están por extinguirse en el Perú. Perú posee una extensa lista de especies animales y vegetales en peligro de extinción. Las causas son la quema, la deforestación indiscriminada, la caza ilegal de especies, la contaminación del medio ambiente, el calentamiento global, así como la excesiva urbanización del territorio. Nuestra selva amazónica representa una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. ¡Cuidémosla! A continuación, conozcamos algunos animales peruanos en peligro de extinción. El gallito de las rocas. Se le conoce como ave nacional. La tala de árboles, la minería ilegal, la construcción de represas y carreteras han perjudicado su hábitat, poniéndolo en peligro de extinción. También es víctima de los traficantes de animales. Cada ejemplar puede costar más de $5,000 en el mercado negro. Actualmente se estima que hay unos 3,000, por lo que urge su protección. El gato de los Andes. Conocido también como gato andino, tigre del Aymara, chinchay, gato lince u osjo. Habita normalmente en la cordillera de los Andes. Actualmente solo se conoce la existencia de 2,500 ejemplares. Sus amenazas son la caza, la destrucción de su hábitat, la escasez de presas y el comercio de sus pieles. El cóndor andino está en peligro de extinción y su situación es grave, siendo los factores la caza, la elevada contaminación ambiental o la reducción de la cantidad de alimento. Delfín rosado del Amazonas, conocido como boto. Habita en la cuenca del río Amazonas. Dentro de sus principales amenazas están la construcción de represas, de canales y la desviación de los cursos naturales de los ríos. Oso hormiguero gigante, también llamado como oso bandera o yurumi. Esta especie más grande de oso hormiguero y habita en América Central y Sudamérica. Es ya uno de los animales en peligro de extinción en el Perú. Sus mayores amenazas son los depredadores naturales como los jaguares y los pumas, su bajo potencial de reproducción, la destrucción de su hábitat, así como su captura para zoológicos.
El ratón de las lomas, conocido también como ratón arrozalero de Zúñiga, solo habita en el Perú y está a un paso de quedar extinto. Las principales causas son el aislamiento de las lomas, la destrucción del hábitat y la invasión de especies exóticas. Monoaraña común. Habita en las selvas tropicales de Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil. Entre las principales amenazas tenemos la tala indiscriminada de árboles, la deforestación de las selvas tropicales, la caza ilegal y el incremento de enfermedades que les afectan gravemente como la malaria. La danta montanero tapir de montaña. Es un animal considerado exótico que habita en los alrededores de la cordillera de los Andes, sobre todo en la parte de Perú. Sus principales amenazas son la pérdida de su hábitat, así como la tala y la quema de bosques. Nutria gigante, conocido como lobo gargantilla o arirai. Vive principalmente en el gran pantanal del río Amazonas, así como en Brasil, Venezuela, Surinam, Guayana Francesa, Paraguay, Colombia, Bolivia y Ecuador. Se ha categorizado en peligro de extinción, tanto en Perú como en el resto de países. El colibrí maravilloso, también conocido como colibrí admirable, colibra de espátula. Habita en la cuenca del río Utcubamba. Uno de los factores de su extinción es la destrucción de su hábitat por la contaminación y la tala ilegal. Pava aliblanca. Una de las amenazas es la destrucción de su hábitat y la caza ilegal, causando que su reproducción sea baja. Y ahora, al terminar, presentamos las conclusiones. ¿Cómo podemos ver la situación es desoladora y cada año la lista de animales en peligro de extinción va en aumento? Esto se debe a la sobreexplotación del ser humano, del medio natural. Si no hacemos un cambio, seguiremos poniendo en riesgo a millones de especies, tanto animales como vegetales. Para evitar que una especie desaparezca, es necesario luchar contra la deforestación, la caza ilegal, el tráfico de especies, la contaminación, el cambio climático y todo lo que sea dañino para nuestro planeta. Cada decisión personal que tomemos tiene una consecuencia a nivel global en múltiples aspectos. Es por eso que cada uno de nosotros debemos comprometernos con nuestro medio ambiente. Podemos empezar por casa. ¿Cómo? Reciclando, cuidando el agua, sembrando árboles, dejando de usar bolsas de plástico, no arrojando basura al mar o a los ríos, entre otras acciones. Optemos por el consumo de productos naturales libres de químicos. Esta es una tarea de todos. Protejamos nuestra casa y el planeta. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos.
Fuertes aplausos, por favor. Bien, a continuación tenemos la participación de la montañita Keila Tatiana Aloestela, que cuenta con 11 años, y su tema es cómo cuidar el medio ambiente. Disculpa, ¿tienes el micrófono apagado? No se te escucha. Prende tu micrófono. ¿Ah? ¿Apagaste de nuevo tu micrófono? Sí, sí, apagado. Ahí está bien. Disipa tan solo de un equipo o el otro, apágalo. Ahora voy a iniciar. Buenas noches a todos. Mi nombre es Keila. Tengo 11 años. Mi tema es el medio ambiente. De todas las niñas y niños del mundo para que el medio ambiente. El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales que están relacionados y que son modificados por el ser humano. Es importante conservar el medio ambiente, ya que todos vivimos en él y lo necesitamos para poder sobrevivir. Aquí voy a comentar sobre cómo cuidar el medio ambiente. Cuidado del agua, reducir el consumo de agua, no contaminar espacios donde se genera el agua, cierre el corriente, no debe existir ninguna situación en casa, no arrojar basura al río, porque yo vivo a la hora y media de él, lo que siento triste, veo caras, en agua. ¿Cómo dar cuidado de bosque? No talar árboles, reducir el árbol.
por una alta sembrar cinco. El aire, como ver uso de vehículos, para disminuir la contaminación, no que la vida, generar la gente, reciclar, reutilizar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Aplausos, por favor, para Keila. Ahora le damos pase a Eduardo Cristóbal Barbosa Gálvez, de 11 años de edad. Ah, no, perdón, me equivoqué. Es a Milagros Guadalupe Roncal Barrantes, de 11 años de edad, y su tema titulado es La biodiversidad de aves yucatanas. Milagros, el escenario es tuyo. No sé si se puede ver la pantalla. Sí, se ve. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Milagros Guadalupe Roncal Barrantes. Soy la Montaña Kid y hoy voy a hablar sobre el tema La biodiversidad de aves en Chota. La dedicatoria es a mi padre Manuel Roncal. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad significa variedad de vida, tanto de los ecosistemas como de especies e individuos, incluidos todos los tipos de vida. La biodiversidad es el producto de los procesos evolutivos de los seres vivos. Nuestro planeta alberga una cantidad de especies tanto vegetales como animales, las cuales viven en múltiples hábitats naturales que cuando se alteran o se destruyen ocasionan la pérdida de la biodiversidad. ¿Desde qué fecha se celebra el Día de la Biodiversidad? Esta celebración tiene un lugar cada 22 de mayo y conmemora la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica firmado ese día en 1992. Los recursos biológicos son esenciales para el planeta y el ser humano, que no se alimentan de animales, sino también de plantas. La importancia de las aves. Son indicadores sensibles de la riqueza biológica y de las condiciones ambientales. Son vitales para las condiciones ecológicas del medio natural, controladores de plagas, dispersan semillas y son polinizadoras. Tienen un valor ecológico y cultural para la gente. Nos permiten incrementar nuestros conocimientos científicos y nuestra comprensión del medio ambiente. Son bellas, sugerentes y constituyen una fuente de felicidad y deleite para mucha gente. Son muy útiles para fomentar una conciencia pública en materia de conservación. En la chulpa de Chuyabamba, los antiguos pobladores chotanos tallaron una piedra con dos aves picoteando la cabeza de un ser humano. Eso significa que las aves también forman parte de la historia de Chota y que siempre han sido parte importante para nosotros. Esta es la provincia de Chota. En la provincia de Chota limita entre el río Marañón, que lo pueden ver aquí, está señalado con una flecha, y los bosques secos ecuatoriales de la parte izquierda. Acá tenemos el área natural protegida, bosque de protección de Pagaibamba, en Querocoto, y el área de conservación privada, Chaparrí. Tenemos la pava aliblanca. La pava aliblanca, su nombre científico es Penélope albipennis. Fue descubierta en el año 1878 por el naturista Ladislao Taksanowski. A partir de aquel entonces, luego de largas y numerosas expediciones sin resultados, fue declarada extinta por la comunidad científica. Sorprendentemente, fue descubierta en la madrugada del 13 de septiembre de 1977, en la quebrada San Isidro, en Olmos, Lambayeque, por el campesino Sebastián Chinchay.
tras la petición de la, conservacionista Gustavo del Solar, quien se dedicó a buscarla gracias a la persuasión de la ilustre ornitóloga María Koepke. En este hallazgo, del Solar no se encontraba, sino acompañado del prestigio ornitólogo John O'Neill y de un grupo de campesinos de la zona, entre ellos Sebastián Chinchay. Aquí está la pava liblanca en la moneda de un sol. Tenemos al Citalopus. Citalopus es un género de ave paseriforme. Esta especie de ave se encontró en el bosque de protección de Pacaybamba y es nueva para la ciencia y los científicos la están describiendo. Tenemos al Trogon personatus. El Trogon personatus es una especie de ave de la familia Trogonidae que se encuentra en el bosque de protección en Pacaybamba. Sus llamativos colores hacen fácil su reconocimiento entre el follaje del bosque. Tenemos al colibrí violeta, Eliangelus viola. El colibrí violeta es una especie de colibrí de tamaño medio, perteneciente al género Eliangelus. En Chota se encuentra distribuido en los bosques montanos de las localidades de La Palma, Conchán, Chiguiri, Querocoto y otros. Tenemos al martín pescador. El martín pescador amazónico es una especie de ave que visita los ríos de Chota en busca de un sabroso pez. Tenemos a la Amazilia costeña, Amazilia. El picaflor o Amazilia costeña es un colibrí con colores muy llamativos que visita los hogares chotanos. Yo empecé a observar de aves desde muy pequeña, porque vi a mi papá que tenía libros de aves y me llamó la atención. Y desde que tengo memoria voy a observar aves. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros, por tu presentación. Bueno, a continuación, al Montañita Kid Eduardo Cristóbal Barbosa Gálvez, con 11 años de edad, y su tema es Querocoto y su potencial turístico. Primeramente, buenas noches, amigos Montaña. Mi nombre es Eduardo Barbosa Gálvez. Gracias por darme la oportunidad de participar. Este trabajo lo dedico a mis tres sobrinos, Fabricio, Sebastián y André, que están empezando la vida. Me gustaría que ellos sean parte de un futuro mejor para nuestra sociedad. Mi tema tiene por título Querocoto y su potencial turístico. Mi objetivo es lograr que más niños conozcan los dos atractivos turísticos que cuenta el distrito de Querocoto y el potencial que ellos cuentan para fomentar el turismo en la provincia de Chota. Querocoto y su potencial turístico. Querocoto es uno de los 19 distritos que conforman la provincia de Chota. Según el artículo Querocoto, riqueza, historia y naturaleza, escrito por Lili Margarita Vázquez Ciesa, nos dice: Querocoto es un destino del cual necesitamos no solo un día para recorrerlo, por el importante patrimonio social, cultural, ambiental y económico que posee. Por eso se convierte en una ruta especial que nos permite conocer nuestra historia y, cómo no, a los amantes de la naturaleza, acampar a la intemperie. A pesar de ser un pequeño distrito, posee variedad de climas. Ahora sí, vamos a hablar de los dos grandes atractivos turísticos de Querocoto, que Querocoto posee. Bosque de protección de Pacaybamba, protege los bosques, la cual garantiza el abastecimiento de agua a los distritos de Querocoto, Guambos y Llama. El bosque posee una extensión de 2.078 hectáreas,
conserva suelos para la agricultura, posee una variedad de flora y fauna. Su recorrido puede durar de 8 a 9 horas de caminata. En el recorrido podemos encontrar variedad de orquídeas, frutos oriundos, mariposas de distintos tamaños, venados y el árbol de la quina. Entre los animales que se ha visto en el bosque son el oso de anteojos, el puma, el venado gris, el zorro andino, el cóndor andino, la pava negra, el paujil, diversas especies de palomas, perdices, loros y otras aves. También se encuentran a los cuyes salvajes. La vegetación pertenece a la zona de vida del bosque muy húmedo, montano tropical. Su vegetación originaria está constituida por especies arbóreas, siendo las más conocidas saucecillo, roble amarillo, lanche, el suro, helechos arbóreos y otras especies vegetales. Asimismo, se observa la presencia de queñual y del aliso y de una gran diversidad de orquídeas asociados con algunas gramíneas altas, tupidas y siempre verdes que albergarán parte de la fauna local. Acá podemos ver al zorro andino, al tapir, a la pava negra y al venado gris. Acá podemos ver las orquídeas. Pacopampa es un proyecto que se creó en el año 2005. Es un impresionante sitio arqueológico que da a conocer parte de nuestra historia. El centro ceremonial es uno de los más grandes del país. Se compone de tres plataformas construidas a base de piedra. En el 2009 se descubrió la denominada Dama de Pacopampa en un pozo de 90 centímetros de diámetro aproximadamente. Y en el interior, un cuerpo femenino de entre 25 y 45 años de edad, con una estatura de 1,55 centímetros aproximadamente. El centro ceremonial de Pacopampa fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en noviembre del 2010. Acá podemos ver la Dama de Pacopampa, el sitio arqueológico y... Conclusiones. Querocoto es uno de los distritos de Chota con mucha riqueza natural y cultural, y debemos incluir en nuestra visita obligatoria, debemos promocionar más Pacaibamba y Pacopampa, sacar videos y fotos para que lo conozcan en todo el Perú. Pacopampa es un buen lugar para los que les guste el turismo cultural. Asimismo, Pacaibamba se puede realizar un buen turismo de aventura y avistamiento de aves, genial para los amantes de la naturaleza. Mi compromiso es visitar y conocer esta maravilla natural y cultural que Querocoto nos ofrece. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchos aplausos, por favor. Muy bien. Ahora vamos a continuar con los Montaña Ten. Iniciando con ellos está la Montaña Ten Brenda Fabiola Alvestela, de 13 años de edad, con la poesía, te digo, con el tema La poesía como cultura. Brenda. Grupos y público. El día de hoy, por celebrar el Día Internacional de la Biodiversidad y ser aniversario de las montañitas, me presento al primer congreso ecocultural. Mi nombre es Brenda Fiorentela, tengo 13 años. El tema que voy a tratar hoy es la poesía como cultura, dedicado a todos los aficionados en el arte de declamar. Mi asesor, César Gilberto, la poesía como cultura. La poesía es un modo de comunicarnos, expresar sentimientos, pensamientos, tanto reales como imaginarios y cultural. Actualmente se ha ido modificando junto con la ciencia y tecnología. Un ejemplo actual sería la declamación virtual. La importancia de la poesía como cultura es que nos permite redactar algunos sucesos, conocer la historia, describir objetos, lugares, tanto antiguos como de cultura.
de forma artística y expresiva. En la escuela se debería cultivar este arte bello de la poesía, ya que algunos beneficios personales que nos genera serían el desarrollo expresivo, habilidades de memoria, perder el miedo, vergüenza y una imaginación muy grande. Los beneficios de usar la poesía de manera cultural sería que nos facilita el aprendizaje de las diversas culturas, tanto de manera artística, beneficiosa. Para demostrar lo dicho, voy a declamar el siguiente poema titulado La Lechera. De México el color, lechera de mis sueños. No he visto en ninguna flor y quisiera ser tu dueño. Y si me lo permites tú, se me cumpliría el sueño. Ayer tan hermosa, te hice un guiño al pasar. Con sonrisa maliciosa, te revolviste a mirar. Hoy te regalo mis versos y mañana mis cantares. Me imagino que te robo en un caballo dorado, que tu inocencia me entregas y que estoy siempre a tu lado. Que tu chaquita del cielo soy te bañado. Chinita de mis ensueños, ¿has conocido el amor? ¿Y por qué es que me habla usted de Saraya si no? Por nada, China, por nada. El amor es como una flor. ¡Qué limpita que has venido! Piernitos de palma. El papayo, señor, me limpia y me da su aroma. ¿Y quién te peina, pues, di? La cascada y en el cerro, el agua me baña toda. Me ha contado que tú sabes hilar y tejer muy bien. Quiero un manto cordellata y un poncho fino también. ¡Ay, señor! ¿Esto que pides? Eso no se va a poder. Por los caminos de Chota, andar quisiera contigo, enseñarte tantas cosas. Señor, conozco los caminos, no quiero tener amigos. Y para la noche de San Juan, ¿no quieres una profesora? No, señor, me voy a mi casa más que sea de madrugada. Y si estás sola en las cosas, ¿podré pasar por tu casa para contarte el amor? ¿Para qué puedo te pasar? ¿Tienes este casa, señor? El próximo me voy. Lechera de mis sueños, preguntándome estoy, ¿quién llegará a ser tu dueño? Río Chotano de abril, ya caricias a mi china, envidioso estoy de ti, y envidiosos de tu risa, que son amantes ya de esta mi china divina. Muchísimas gracias. Bueno, muy bonita presentación, Brenda. A continuación tenemos al montañita teen Juan Carlos Oblitas Guíbar, de 14 años, cuyo tema es el teatro. Muy buenas noches a todos. Voy a realizar mi tema que me corresponde por celebrarse nuestro tercer aniversario de los montañitas, el Día Internacional de la Biodiversidad. ¿Me confirman, por favor, si se está compartiendo? Sí, se está compartiendo. Sí, se ve tu presentación. Muchas gracias. Voy a hablar sobre el teatro. Está a cargo sobre a mi persona, Juan Carlos Oblitas Guíbar, con la asesoría de don Milton Antesana Sánchez. Una pequeña frase de Charlie Chaplin. La vida es una obra de teatro que nos permite ensayos. Por eso canta, llora, ríe, baila y vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. En esta ocasión dedico esta presentación a toda mi familia y en especial a mi padre Joselito Oblitas Burga. El teatro es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación. Representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. El Día Mundial del Teatro se celebra desde 1961. Específicamente esta fecha se celebra el 27 de marzo de cada año, definido por el Instituto Nacional del Teatro.
Vamos a hablar sobre la historia del teatro. Los orígenes del teatro se encuentran en antiguos ritos de origen prehistórico, donde el ser humano empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. Relaciones sociales como la pesca, la caza, en las cuales ellos tenían que ponerse de acuerdo. En Grecia nació el teatro, era entendido como arte dramático. El teatro griego evolucionó de antiguos rituales religiosos, conocidos como comos. El ritual pasó a mito y a través de la mímesis añadió la palabra, surgiendo la tragedia. El teatro se divide en tres etapas. Esto lo vamos a dividir para entenderlo un poco mejor. Etapa medieval, de la edad moderna y la contemporánea. El teatro medieval. El teatro de la medieval era de la calle, lúdico y festivo, con tres principales tipologías: litúrgico, temas religiosos dentro de la iglesia, religioso, en formas de misterios y pasiones, y profano, eran temas no religiosos. El teatro de la edad moderna fue producto de los acontecimientos teatrales del siglo XVIII y en muchos casos fue inspiración de los trastornos sociales que siguieron a la Revolución Francesa. En toda Europa, la burguesía asumió el control de los teatros y efectuó cambios en el repertorio, estilo y decoración. El teatro contemporáneo se desarrolló en el siglo XIX y siglo XX. El teatro contemporáneo engloba toda la producción dramática del siglo XX. Con el declive de la aristocracia y el auge de la burguesía, surge un nuevo público para el teatro que demanda temas y formas distintas al melodrama. Hasta entonces triunfa en los escenarios. En el teatro existen siete géneros. El primero es la tragedia. El género dramático más tradicional de la historia del teatro es la tragedia. La muerte, destrucción, los desenlaces fatídicos son los principales argumentos y asuntos que se desarrollan a lo largo de estas obras. Personajes ilustres o heroicos son sus principales protagonistas y aunque alcanzó su máximo esplendor en la Roma clásica, el siglo de oro le ayudó a renacer y a poder adaptarse a los nuevos tiempos. Segundo, la comedia. Uno de los más divertidos, en contraposición con la tragedia. El objetivo principal de la comedia es ofrecer alegría y optimismo al espectador. En clave de humor, este tipo de obras de teatro tratan cuestiones de la vida cotidiana a modo de risa, conectando con el espectador y sacando sus mejores sonrisas. Sin duda, este es uno de los géneros dramáticos preferidos por la audiencia, incluso el formato de obras de teatro infantil. El tercero, el drama. El auténtico reflejo de la vida, basado en los temas más cotidianos. El drama nos acerca a los conflictos y las escenas habituales del día a día, a través de diálogos serios y más profundos. El público llega a verse reflejado con los propios autores, ya sea a modo de tragedia o a modo de humor. Musical. Los musicales son una de las obras de teatro más queridas en la actualidad. Cada temporada, miles de espectadores llenaban las salas de teatros más importantes para disfrutar combinación de música, bailes e interpretación, ya que por motivos de pandemia, como todos sabemos, en estos tiempos no se puede. Nuestro quinto género es la ópera. Un clásico, acompañados de una orquesta, la ópera es una de las obras dramáticas y musicales que únicamente que representa mediante el canto. Sexto. Monólogo, ya sea en clave de humor como si está más enfocada en el drama. Los monólogos son pequeñas reflexiones que habitualmente suelen realizarse por un único actor frente al público. Y por último tenemos a la tragicomedia, la mejor combinación de los géneros dramáticos más comunes, la tragedia y la comedia. Es la combinación de estos dos géneros. Ahora vamos a profundizar un poco nuestros aprendizajes en el monólogo. ¿Qué es el monólogo? Es un discurso que genera una sola persona, la cual hace la función de varios papeles, cambiando de voz o gestos. Está dirigido tanto hacia un solo receptor como hacia varios receptores. La finalidad del monólogo puede ser informar, expresar sus sentimientos, intentar despertar emociones, hacer reír o llorar,
tratar de convencer a otros o hacer una autorreflexión. No se espera ninguna respuesta y son abundantes en las novelas y otros géneros literarios. Es un discurso que una persona tiene consigo misma, por tanto la comunicación es unidireccional. Va en un solo sentido. Mientras que una conversación es una comunicación que se tiene entre dos o más personas y el mensaje es bidireccional. Las personas que realizan los monólogos son conocidas como monologuistas. Lo que busco desarrollar con esto es promover el teatro en la vida de todos nosotros. Por eso es que incentivo a todas las personas a practicar esta hermosa actividad que se realiza siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Juan Carlos. A continuación, tenemos la participación de la montañita teen Adriana Yasmín Delgado Ruiz, con 13 años de edad, cuyo tema es arte contemporáneo. ¿Esto me escucha? Sí, Yasmín, sí se escucha. ¿Me ven también? Sí, también te podemos ver. Ok, buenas noches con todos. Mi nombre es Adriana Yasmín Delgado. Soy montañita teen. Formo parte de Hacer Montaña desde el 2018 más o menos. Y mi tema es el arte contemporáneo. El arte contemporáneo. La palabra contemporáneo es todo lo que sucede en este tiempo, es decir, ahora. El arte contemporáneo es parte de nuestro tiempo, que refleja o tiene relación con la sociedad actual. Este suele referirse a las obras originadas a partir de la mitad del siglo XX hasta ahora. Es dentro del arte contemporáneo. Suelen haber diferentes prácticas, como el performance, el arte objeto, la instalación, el videoarte, la escultura alternativa. Todas estas, al igual que el dibujo y la pintura, también son salidas del arte. La diferencia es que ahora estos se suelen ver muy poco, ¿Por qué se suele ver más prácticas de este tipo? Uy, perdón, me perdí. ¿Dónde estoy? Ok. ¿Por qué se suelen ver más diferentes? Ay, no, disculpe. Que siga el siguiente, por favor, me perdí. A ver, un momentito. Juan Carlos, tu pantalla sigue compartiendo, por eso tenemos estos inconvenientes con Yasmín. Ahora sí, Yasmín. Parece que Yasmín ha tenido problemas. Continuamos entonces con la siguiente presentación. En este caso creo que nos tocaría Angelisa, ¿verdad? Angelisa, por favor, puedes iniciar tu presentación. ¿Me
confirman si se logra apreciar mi pantalla? Sí, sí se puede. Sí, sí, sí se ve. Sí se ve. Gracias. Buenas noches, soy la montañita team Yulisa Teis Barbosa Buccelli y estoy muy feliz de participar en este primer congreso ecocultural Montañitas en Acción. Mi presentación va dedicada a mis abuelitos, a mi abuelita Nancy, a mi abuelito Braji y a mi abuelito Lindor. Bien, el título de mi presentación o en lo que se enfoca esta es las bellas artes. Y yo personalmente he decidido presentar este tema porque me gusta mucho el arte y la cultura. Y pienso que tanto los niños, los adolescentes y el público en general deben familiarizarse más con su cultura local y con la cultura universal. Porque de esta forma podemos enriquecer nuestro acervo cultural y además que el arte nos hace sentir bien y nos da alegría y bienestar. Bueno, empezaré. ¿Qué son las bellas artes? Bueno, las bellas artes se denominan así al conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y con valor estético. Las bellas artes se agrupan actualmente en 7 disciplinas, entre las cuales se encuentra la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la música, la arquitectura y desde el siglo XX se considera el cine. El concepto de bellas artes se aplica solo sobre aquellas disciplinas artísticas destinadas a la contemplación, es decir, que no cumplen una función utilitaria. Es por esta razón que el concepto de bellas artes deja por fuera el universo de las llamadas artes aplicadas o artes utilitarias, así como todo tipo de artesanía. Las características de las bellas artes al menos en su concepto original son las siguientes. Están destinadas estrictamente a la contemplación. No tienen uso práctico a diferencia de las artes aplicadas en objetos de uso cotidiano o de aquellas concebidas por el mero entretenimiento. Se disfrutan por medio de los sentidos visual y auditivo. Lo que deja por fuera aquellas prácticas dirigidas al tacto, al gusto o al olfato. Han sido deliberadamente concebidas en el contexto de una tradición estética consagrada, sea como continuidad o como ruptura, lo que excluye al arte popular. Se enfoca en valores estéticos. En la clasificación de las bellas artes, o división de estas, desde el siglo XX remite a los 7 tipos de manifestaciones artísticas modernas, incluyendo el cine, la última disciplina en incorporarse. Las bellas artes son la pintura, la escultura, la literatura, la música, la danza, la arquitectura y el cine. Conozcamos cada una de ellas. La pintura. La pintura es una manifestación artística de carácter visual, plasmada en una superficie bidimensional cuya composición conjuga elementos como las formas, los colores, las texturas, la armonía, la perspectiva, entre otras. La escultura. La escultura es el arte de crear formas en un espacio tridimensional, ya sea moldeadas, talladas, esculpidas o en relieve. Existen registros de actividades escultóricas desde el periodo prehispánico. La danza. La danza es un arte de naturaleza expresiva corporal, constituida por movimientos rítmicos del cuerpo, que pueden estar o no acompañados por música. Actualmente es considerada una de las artes escénicas. La literatura. Dentro de las bellas artes, la literatura se refiere al arte de la palabra escrita, regida por las formas de la poesía, la narrativa o el ensayo. La música. Dentro de la música, la música es el arte de combinar los sonidos aplicando principios de melodía, ritmo y armonía.
ya sea a través de la voz humana o de los instrumentos musicales. Ahora, el cine. En el cine, el cine o la cinematografía es la última de las artes en ser agregada dentro de la categoría. El cine se sintetiza de algún modo las obras, las otras artes, y añade sus propios elementos a través de los recursos técnicos y formas de composición de discursos y nuevas disciplinas artísticas. El término y la clasificación de las bellas artes son hoy bastante controvertidos debido a la emergencia de prácticas artísticas fronterizas, como el video art o el street art. Al mismo tiempo, el repertorio de obras que integran el canon de las bellas artes dejan populares. A la luz de esto, el concepto de bellas artes puede parecer elitista o jerárquico, en tanto que refuerza la idea de superioridad de las artes contemplativas sobre las artes aplicadas y los géneros artísticos fronterizos, así como sobre las expresiones no legitimadas desde la academia. Como respuesta en la actualidad, expresiones como octavo arte o noveno arte, para elevar disciplinas aún no consagradas o emergentes a la categoría de bellas artes. Es el caso, por ejemplo, de la fotografía y el cómic. Se trata de una forma de dar prestigio a estas disciplinas artísticas que no cuentan en lugar de la clasificación tradicional. Sin embargo, esta nomenclatura aún no se ha cimentado. El origen del término. En la antigua Grecia, en el término hacía referencia al conjunto de los oficios desde el escultor hasta el talabartero. Para diferenciarlas, distinguieron entre las artes que impresionaban más elevados, el oído y la vista, y las llamaron artes superiores. Aquellas que se dirigían a los sentidos menores, tacto, gusto o olfato, fueron llamados artes menores, las cuales incluían la perfumería, la gastronomía, entre otros. El concepto de bellas artes, como tal, data del el francés Charles Bateaux fue uno de los primeros en clasificar las bellas artes en su trabajo titulado Les Beaux Arts Reduites à même principe. Las bellas artes reducidas a un mismo principio, publicado en 1746. En dicho texto plantea la unificación de las artes bajo el concepto. Hasta entonces solo se concebían seis bellas artes: pintura, escultura, arquitectura, música, danza y literatura. En el siglo XX, específicamente en 1911, Ricciotto Canudo publicó un texto publicado, El Manifiesto de las Siete Bellas Artes. En él se aventuró a añadir a la lista de bellas artes al cine, que comenzaba a desarrollarse plenamente en aquellos años. El cine recibió el nombre de bellas artes. Y unos añadidos que se han hecho últimamente, unos añadidos modernos, son la fotografía, el cómic, los videojuegos y el origami. Muchas gracias. Y por último, disculpen, voy a dar a conocer mi conclusión. Mi conclusión de este tema. Pienso que las bellas artes son expresiones culturales que se deben seguir promoviendo, impulsando y protegiendo para el beneplácito de todos los habitantes. Mi compromiso es cultivar el arte que tanto me gusta, con la pintura, la lectura, para mi enriquecimiento personal, a jóvenes y adolescentes a practicar y apreciar las bellas artes de su elección, ya que la vida necesita de artistas para hacerlas más bellas. Gracias.
Yulisa, está apagado tu micro. Sí, como siguiente presentación tenemos a la montañita Team María Angélica Mariel Vázquez Villalobos, que cuenta con 15 años de edad, y su tema es agricultura orgánica como alternativa frente a la desnutrición crónica infantil en Chota. Buenas noches a todos. ¿Me escucha? Sí, sí, escucha. Y sí, se escucha. ¿Estoy compartiendo? Sí, se ve. Tu pantalla. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Es un placer estar aquí en este primer congreso ecocultural de Montañitas en Acción para poder compartir con ustedes la visión que tengo acerca de esta realidad de la enorme riqueza que tiene el Perú, que es llamada biodiversidad. Soy la ponente Mariel Vázquez Villalobos y hoy voy a expresarles el tema agricultura orgánica como alternativa frente a la desnutrición crónica infantil en Chota, la quinoa. Mis asesores son Magíster Zoila Marlene Villalobos Chávez, el Magíster Crisosto Vázquez Bustamante y el colaborador es el Ingeniero Magíster Pacífico Muñoz Chávar. Dedico con mucho amor y cariño a mi querido abuelito Jorge, de 85 años, quien con su energía y ejemplo de trabajo nos anima a caminar con paso firme en la vida. A mi querido primo Martín, quien a sus 14 años nos acaba de dejar para ir con Jesús, de quien recuerdo sus enormes ganas de leer y leer y su buen corazón. Mi saludo y reconocimiento especial al equipo de Hacer Montaña, porque son los únicos que se preocupan por la cultura, la biodiversidad y los valores que hacen trascender a las personas. La desnutrición crónica infantil causa un daño social al cerebro. El hambre no es solo una tragedia, sino una vergüenza. Una tragedia para toda la población y una vergüenza para las autoridades que solamente se preocupan de llenar sus bolsillos y no se preocupan por la desnutrición de los niños. La desnutrición infantil es irreversible y origina pobreza. Un niño menor de 5 años con desnutrición crónica tiene 14,6 puntos menos de coeficiente intelectual, 6 años menos de escolaridad, y cuando es adulto recibe 54% menos de salario en comparación con el que no tuvo desnutrición. ¿Cómo estamos en nutrición, lo que no ven los gobiernos de turno? Somos ricos en biodiversidad, pero ¿cómo estamos en nutrición y anemia en Chota? La desnutrición crónica provoca un retraso físico y mental en el desarrollo del niño, principalmente afecta el desarrollo cerebral. En esta diapositiva presento un cuadro de porcentaje de anemia infantil en la provincia de Chota del año 2018. Tenemos a los distritos de Huambos con 46%, Miracosta con 38%, Pacha con 36%. Y tenemos a la provincia de Chota con 33%. En este cuadro tenemos los porcentajes de desnutrición crónica infantil en la provincia de Chota del año 2018. Tenemos al distrito de Anguilla con 32%, Conchán con 31%, Chiguirí con 30%.
y al distrito de Chota con 24%. Mi estrategia para hacer frente a la desnutrición crónica es la agricultura orgánica de productos con altos nutrientes, la quinoa aprovechando los climas y microclimas chotanos, únicos en el mundo. En este cuadro presento el contenido nutricional de algunos alimentos de acá, de la provincia de Chota. Como podemos ver, el chocho tiene el mayor porcentaje de proteínas, tiene 44.3% y la soya con 33.4%. Debemos consumir mucho ya que tiene bastante contenido proteico. Mi propuesta es agricultura orgánica como alternativa frente a la desnutrición crónica infantil en Chota, quinoa orgánica. Identificar los climas y microclimas, brindar asesorías amigable y comprometida a las familias, invertir para proveer de tecnología ancestral y moderna, pero que no afecte al medio ambiente, formar familias líderes en producción orgánica y en preparación de alimentos, formar asociaciones familiares para sostener la producción de policultivos y evitar el monocultivo, asegurar el mercado para la sobreproducción familiar, procesar y certificar los productos como orgánicos y de alto valor nutricional para el Perú y el mundo. ¿Qué necesitamos para la producción de quinoa orgánica en Chota? Como primer paso, tenemos condiciones ideales de climas y suelos, como podemos ver en Conchán, Chetilla, Chalamarca. Contamos con climas y microclimas ideales para la siembra de la quinoa y otros productos. En el paso 2, debemos tener disponibilidad de maquinaria. El uso de maquinaria trilladora para que la quinoa cosechada salga completamente pura y limpia. El uso de maquinaria escarificadora para que la quinoa cosechada salga sin amargo y facilite su consumo. El paso 3 es usar abonos orgánicos para la siembra de quinoa, guano de isla y compost preparado por las familias. El paso 4 es asegurar el mercado e implementar una empresa de calidad para procesar la quinoa y otros productos en Chota. Como podemos ver acá en la diapositiva, tenemos a una empresa llamada Organic Sierra y Selva. Como es un ejemplo, como también nosotros mismos, los chotanos, podemos crear nuestra propia empresa. Tenemos que pensar en instalaciones modernas, obtener diversos productos para el mercado interno y exportación. El paso número 5 es controlar las enfermedades con sustancias certificadas. La preparación de caldo sulfocálcico para el control mildew en quinoa. Es un compuesto sulfocálcico ya preparado, listo para su aplicación vía foliar. Cal más azufre, como aquí podemos ver. Aquí tenemos en esta diapositiva el manejo orgánico de los cultivos. Tenemos que hacer un control manual de plagas y uso de biocidas en el cultivo de quinoa. El paso 6 es utilizar tecnología que permita ahorro de recursos monetarios. Como podemos ver, la tecnología ancestral y la tecnología moderna, pero que no degrade la biodiversidad. Tenemos el paso 7, formar familias líderes en nutrición, preparación de platos a base de quinoa. Como aquí podemos ver, han preparado croquetas de quinoa en la localidad de Chiguirí. Nosotros mismos también podemos hacer platos o potajes a base de quinoa, ya que es muy nutritiva. El paso 8 es saber transformar el grano de quinoa
Chota no se puede quedar en el subdesarrollo. Podemos crear galletas de quinoa, turrón de quinoa, panetón de quinoa, fideos de quinoa y muchas cosas más. La comparación nutricional entre la harina de trigo y la harina enriquecida. La harina enriquecida consta de quinoa, chocho y haba, que son policultivos orgánicos. Tenemos que desarrollar los policultivos orgánicos, evitar el monocultivo. Por eso se propone combinar el tarwi, haba, arracacha, mashua, oca, maíz y otros productos para enriquecer la quinoa y ofrecer diversos productos a las familias chotanas para el Perú y el mundo. Conclusiones. Chota tiene un ecosistema rico en biodiversidad, el cual tenemos que conservarlo con agricultura sana y orgánica. La desnutrición crónica en los niños es irreversible y afecta fundamentalmente al desarrollo cerebral. Son ciudadanos excluidos del desarrollo. Las políticas de salud y nutrición tienen que desarrollarse en articulación con las políticas agrarias y apoyo sostenido a las familias líderes. Urgente educación integral que enfatice la nutrición, el amor por la biodiversidad y la revaloración de la tecnología ancestral. Políticas de desarrollo local en agricultura orgánica y policultivos. El Papa Francisco nos dice, debemos cambiar nuestro estilo de vida, incluido el alimentario, que en tantas áreas del planeta está marcado por el consumismo, el desperdicio y el despilfarro de alimentos. El reto del hambre y de la malnutrición no tiene solo una dimensión económica o científica, que se refiere a los aspectos cuantitativos y cualitativos de la cadena alimentaria, sino también y sobre todo una dimensión ética y antropológica. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias, Mariel. A continuación tenemos al montañita Tim Anthony Cabrejo Pérez, de 14 años, cuyo tema es Costumbres y Tradiciones Chotanas, el Pararay. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es, como ya dijo Yulisa, es Antonio Cabrejo Pérez. En esta oportunidad voy a exponer sobre mi tema costumbres y tradiciones chotanas. A ver, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, como todos sabemos, las costumbres y tradiciones chotanas son las que nos identifican como cultura y nos diferencian de otros pueblos. Además, nos permite recordar nuestras raíces y transmitir el legado de nuestros antepasados, pues son parte de nuestra herencia cultural, ¿no? Son parte de nuestra vida, por así decirlo. Por ejemplo, el pararaico, ¿no? El pararaico es una festividad que se realiza principalmente en la zona rural, por motivo de la culminación de la casa, es decir, el techado, ¿no? Pero no solamente el pararaico es una...
Bueno, parece que Anthony ha tenido problemas con su internet. Prosigamos. La siguiente presentación viene a cargo del montañita Team John Michael Guevara Irigoyen, con 14 años, cuyo tema es el cuidado de los ríos. Acompañada con aguardiente o cañazo o cualquier bebida, ¿no? Y también ustedes se preguntarán, pero ¿qué es el pararaico, no? El pararaico es, significa techado de casa, eso es lo que significa el pararaico. Y mi compromiso es, recordemos que es muy importante valorar nuestras costumbres y tradiciones, ya que son las que nos identifican como cultura, ¿no? Y nos ayudan. En ese marco, yo, Anthony Cabrejo Pérez, con Montañita Adolescentes, me comprometo a seguir promoviendo nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Anthony, por terminar tu presentación. Bueno, ahora sí tenemos al montañita Tim John Michael Gavarey Goín, con 14 años de edad, cuyo tema es el cuidado de los ríos. Muy buenas noches con todos. Soy John Michael Guevara Irigoyen y les saludo un cordial saludo a toda la Asociación Montaña. Y en este magno evento voy a exponer un tema muy importante que espero sea de su agrado. Esta ponencia le dedico a mis padres por el amor y apoyo brindado en todo momento. El tema que voy a tratar hoy se llama contaminación de los ríos. El planeta nos recuerda continuamente con sequías cada vez más extremas, que sin agua no hay vida. Este recurso es imprescindible, no solo para la superación de los seres vivos, sino también para el desarrollo socioeconómico, la producción de energía o la adaptación del cambio climático. Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a un enorme reto, la contaminación del agua. Los objetivos son crear una conciencia ambiental del cuidado del agua en forma articulada con las instituciones responsables y comunidad organizada. Valorar y cuidar el agua como elemento vital para todo ser vivo. Alrededor del 70 a 75% de la contaminación marina global es producto de las actividades humanas que tienen lugar en la superficie terrestre. Un 90% de los contaminantes es transportado por los ríos al mar. Por otro lado, entre un 70 y 80% de la población mundial, aproximadamente 3,6 billones de personas, se ubica en las costas o cerca de ellas, especialmente en zonas urbanas, donde una parte importante de los desechos de allí se deposita directamente en el océano. Como consecuencia, muchos ecosistemas críticos, algunos únicos en el mundo, tales como bosques de manglares, arrecifes, coralinos, lagunas costeras y otros lugares de interfase entre la tierra y el mar, han sido alterados más allá de la superficie de recuperación. La contaminación hídrica en ríos, lagos y lagunas se da cuando la calidad de agua queda contaminada por la presencia de agua en diversos orígenes que la desequilibran, haciéndola no apta para el consumo y por ende dificultando la vida en ella. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define el agua contaminada como aquella, es decir, que agua tóxica que no se puede ni beber ni destinar a actividades esenciales como la agricultura, además de una fuente de insalubridad que provoca más de 500.000 muertes anuales a nivel global por diarrea y transmite enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Las causas de la contaminación de los ríos. Fundamentalmente, el agua se contamina por las actividades humanas, ya que la población va requiriendo con el tiempo más agua para sus actividades. La consecuencia de estos es la incorporación a los ríos de materiales considerados como extraños. Los más resaltantes son aguas residuales, contaminación por basura,
deforestación, productos químicos, actividades industriales, agrícolas y ganaderas, tráfico marítimo, derrames de combustibles, los fertilizantes químicos, fungicidas, pesticidas que son utilizados en la agricultura, que son arrasados por el agua, convirtiéndose en agentes muy contaminantes. ¿Qué consecuencias tiene la contaminación de los ríos y lagos? Las consecuencias son la alteración del ecosistema, destrucción de la biodiversidad, escasez de agua potable, contaminación de la cadena alimenticia, mortalidad infantil, ambientes contaminados, olores nauseabundos, enfermedades, tanto en animales y plantas como en seres humanos. Acciones para reducir la contaminación del agua. Uso de nutrientes y plaguicidas naturales. Reducir la contaminación del agua es empezar, por ende, lo que está llegando a ella, directa o indirectamente. La agricultura intensiva utiliza fertilizantes y pesticidas químicos, dos de los productos más contaminantes para el agua. Los nutrientes y plaguicidas de origen natural permiten una agricultura más ecológica y sostenible. Mejor tratamiento de las aguas residuales. Las aguas residuales producen una alta contaminación hídrica cuando se vierten en ríos y mares sin haber recibido un tratamiento correcto. Un consumo eficiente del agua, la menor utilización de productos químicos y unas correctas infraestructuras de depuración de aguas son las mejores formas de simplificar y mejorar el tratamiento de las aguas residuales. Acabar con la deforestación. Los bosques son uno de los principales sumideros de agua, tanto a nivel atmosférico como de subsuelo. Cuanta mayor masa forestal, más agua dulce habrá en su entorno. Además, los árboles sirven como depuradores de muchos contaminantes que se vierten al medio ambiente y ayudan a que no lleguen al agua. Aplicar esta medida podría ayudar a reducir la contaminación del agua en gran medida, debido a la gran cantidad de masa forestal que desaparece cada día. Agricultura e industrias más sostenibles. Ambas son actividades necesarias para el ser humano, por lo que es importante implementar acciones para aumentar la eficiencia en el consumo del agua y para no eliminar en ella productos que la contaminen. Implementación de transporte sostenible. Es posible reducir la contaminación del agua a través del medio terrestre. La contaminación que proviene por vehículos no es solo atmosférica o acústica. También llega al agua, por ejemplo, mediante la lluvia ácida, que contamina los acuíferos y altera la calidad del agua. Reducción del uso de aceite y baterías. Todo residuo arrojado al medio ambiente y que no es reciclado puede acabar en el agua, pero el aceite y las baterías merecen una atención especial. El aceite es un contaminante del agua especialmente agresivo que provoca un grave daño a la biodiversidad acuática. Por su parte, las baterías y las pilas poseen un gran número de minerales en su composición que al entrar en contacto con el agua se disuelven y pueden ser ingeridos por los peces. Es fundamental reciclar estos productos para evitar que lleguen al agua y provoquen daños irreversibles. Menos consumo de plásticos. Para reducir la contaminación hídrica es imprescindible disminuir la utilización del plástico de un solo uso y reciclar siempre este material en el contenedor adecuado. El plástico tarda en degradarse y permanece en el medio ambiente durante muchísimos años, descomponiéndose en forma de microplásticos que dañan al agua y toda la vida que esta contiene. Soluciones para la contaminación del agua. La mitad de los habitantes del planeta vivirán en zonas con escasez de agua en el 2025, por lo que cada gota contaminada hoy supone una pérdida irreparable para el día de mañana. Por esta razón, debemos evitar la contaminación del agua con medidas como las que presentamos a continuación. Reducir las emisiones de dióxido de carbono para evitar el calentamiento terrestre y la acidificación de los océanos. Atenuar el uso de plaguicidas químicos y nutrientes en los cultivos agrícolas. Disminuir y depurar las aguas residuales de forma segura para que, además de no contaminar, puedan reutilizarse para el regadío y la producción de energía. Limitar el uso de plásticos de un solo uso, que está flotando en ríos, lagos y océanos, muchos en forma de microplásticos. Los compromisos. Fomentar comités ambientales para el cuidado de los ríos,
mantenerse organizados para evitar la expansión minera, fomentar el cuidado de los ríos mediante la concientización de la población mediante reuniones, darle el valor necesario al agua como elemento vital de todo ser vivo, incentivar a la creación de plantas residuales para las aguas servidas, fomentar la reforestación, cuidado de las áreas verdes y los bosques, coordinar con las autoridades para prohibir el arrojo de basura a los ríos. El agua es vida, nuestro deber es cuidarla. No alteremos este mundo maravilloso. Gracias. Ok, muchas gracias, John Michael. A continuación le damos el pase a Adriana Yasmín Delgado Ruiz, de 13 años, y con su tema, el arte contemporáneo. Yasmín. Buenas noches de nuevo y disculpen por lo de hace rato. ¿Me escuchan primero? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien, Yasmín. Ok, gracias. El arte contemporáneo. Quisiera empezar por la definición de contemporáneo. La palabra contemporáneo es todo lo que sucede en este tiempo, es decir, ahora. El arte contemporáneo es el arte de nuestro tiempo que refleja o tiene relación con la sociedad actual. Suele referirse a obras originadas a partir de la mitad del siglo XX hasta ahora. Dentro del arte contemporáneo suelen haber diferentes prácticas como el arte performance, el arte objeto, la instalación, el videoarte, la escultura alternativa. Todas estas, al igual que el dibujo y la pintura, también son salidas del arte. La diferencia es que ahora estos se suelen ver muy poco. ¿Por qué se suele ver más arte de este tipo de prácticas contemporáneas, a diferencia del dibujo y la pintura dentro del arte contemporáneo? Porque estos se sustituyeron con la llegada de la cámara fotográfica, la cual facilitaba el trabajo de los pintores en esta época, la cual representaba la realidad tal cual como es, como con una limitante, la cual es que era en color blanco y negro, en blanco y negro. En conclusión, lo que se hace hoy en el arte contemporáneo es presentar eso de lo que se está hablando en un proyecto de arte. Si lo que se está hablando es instalación, arte objeto, videoarte, performance, escultura alternativa, etc., es porque es más factible estas salidas para lo que se requiere presentar en cada proyecto. Gracias. Bravo, Yasmín, muy buena presentación. Bien, con la presentación de Yasmín hemos terminado las exposiciones de todos los conferencistas y ahora damos el paso a los animadores de los números artísticos. Para cerrar con alegría este preciado certamen, tenemos la participación de Montaña Kid, Wilmer Jonathan Torres Damián, de 11 años de edad. Poesía al medio ambiente. Las recibimos con calurosos aplausos. Biodiversidad ecocultural Montañitas en Acción. Voy a recitar una linda poesía titulada Al Medio Ambiente. Ahí voy. De infinitas cosas bellas, prohíbe la madre tierra
de las aguas, de los ríos, de los valles y las sierras, de las plantas, de las flores, de verdosos verdes bosques, las especies animales, las cascadas y los mares. Pero da tristeza y pena, el hombre no se da cuenta, derribando los árboles, nos destruyen nuestro planeta. Contaminan muchos ríos, mueren los animales, despoblando van la tierra con todas sus cosas bellas. Nuestra madre está llorando, sus hijos no la respetan. Se escucha el grito del suelo, clamando que la protejan. Paremos con todo esto, antes que la tierra muera. Preservemos nuestro ambiente, cuidemos nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, hermosa participación. Bueno, aquí tenemos un mensaje a la naturaleza. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Seguimos con la siguiente participación. Tenemos una canción a cargo del Montañita Kid, Hans Diego Francisco Vázquez Villalobos, de 9 años de edad. Él nos canta Querida Amiga. Le recibimos con fuertes y calurosos aplausos. Querida amiga, tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo. Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte, quiero estar contigo. Querida amiga, a pesar de la distancia, conservo la fragancia de tu brisa y tu alegría. Querida amiga, dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía. Por una caricia, querida amiga, madre mía. Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas tan espacios sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue mi vida, es el punto de llegada y de partida. Madre, porque será que yo viva el amor que no se olvida. Madre, porque a mi lado ha sufrido cuando me has visto vencido. Madre, que tanto loco ya te debo y nunca te he dicho te quiero. Querida amiga, he tardado tanto tiempo en decirte lo que siento por pensar solo en mi vida. Querida amiga, cambiaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu lado en este día. Por
por una palabra, querida amiga. Madre mía. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas, tan fácil sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegar y de partida. Madre, porque será mientras yo viva el amor que no se olvida. Madre, porque mi lado ha sufrido cuando me has visto vencido. Madre, tanto lo que yo te debo y nunca te he hecho, yo te quiero. Madre. Saludos al doctor Blanco y su esposa. Gracias. Muchas gracias, Paquito. Una excelente participación. Ahora les dejamos sigue, creo, Milagros. Buenas noches con todos, soy la montaña Kid Milagros Roncal. Hoy 22 de mayo es un día muy especial ya que celebramos el Día de la Biodiversidad y el tercer aniversario del área Montañitas en Acción. A través de nuestras presentaciones hemos mostrado el valor y la importancia de cuidar la biodiversidad. Todas las presentaciones han sido muy ilustrativas e interesantes. Hemos visto a muchos pequeños conferencistas que nos han dado su arte y su pasión por el cuidado del ambiente. Desde este espacio, incitamos a la población a que tome conciencia y recuerde que sin la biodiversidad y sus beneficios no podríamos vivir. Cuidemos nuestra querida Chota y resaltemos la riqueza biológica que tiene. Hoy me gustó, me divertí mucho. Muchas gracias a Milton por incentivarnos y motivarnos a participar. También muchas gracias a todos los padres por el apoyo y la ayuda. ¡Viva Chota! ¡Viva Ser Montaña! ¡Y viva la biodiversidad! Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias a todos. Gracias a los artistas, a nuestros conferenciantes. Bueno, esto creo que estamos llegando al final de esta transmisión, de este primer congreso ecocultural Montañitas en Acción. Hemos tenido que superar pues esos impases que siempre nos dan, ¿no? La virtualidad, el internet, nos juega malas pasadas, pero a pesar de todo, estamos siguiendo adelante, muy contentos, hemos podido disfrutar, ¿no? De ese talento, como lo hemos dicho, de la sabiduría de nuestros niños y adolescentes, y de eso nos debemos sentir en realidad toditos muy orgullosos. Esto, bueno, hacer montaña pues en realidad es una familia, ¿no? Ahora, en esta noche nosotros hemos podido mostrar y les hemos dado en realidad la conducción pues al Montaña Teams para que desarrollen su, pongamos muy, muy felices. Pero hacer montaña, ya lo hicimos el año pasado también, toda un área también de montaña jóvenes, con quienes también desarrollamos algo similar, ¿no? Para el Día de las Montañas, el 11 y 12 de diciembre, también en un aniversario de esa área. Pero
contamos, de hecho, también con la participación muy activa de personas adultas con múltiples profesiones, oficios, dedicaciones, ¿no? Y que nos damos un pequeño tiempo de nuestras vidas para hacer montaña. Y hacer montaña es lo que han demostrado ahora nuestros pequeños, nuestros adolescentes. Es preocuparnos y activar, ¿no? Por la cultura, activar por la ecología, activar por el arte y por nuestro turismo, que eso es lo que nos impele a todos, pues, a continuar en este camino, y lo hacemos de una forma muy, muy voluntaria y con todo el entusiasmo posible. Entonces, la verdad, nosotros contentos, mi persona como coordinador, ¿no?, de este primer congreso ecocultural, muy por la participación de todos ustedes, niños y adolescentes, que son el futuro de Hacer Montaña, son el futuro de Chota y son el futuro, como bien lo dijo Leila al inicio en su mensaje, de nuestro querido planeta. Entonces, en este momento nosotros ya quisiéramos, luego de haber disfrutado de nuestros niños, entrar en un momento ya con nuestros asociados grandes, y es el momento propicio para presentar a la presidenta de esta comisión organizada, como es la doctora Edita Sofía García de Blanco, con quien hemos llevado a cabo en realidad este primer congreso. Entonces, le cedemos la palabra, pues, a la doctora Edita para que comparta algo de esa emoción que nosotros hemos podido vivir en esta noche. Adelante, doctora Edita. Su micro, por favor. A ver, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Así escucha? Sí, se le escucha. Muy bien. Ante todo, buenas noches a todos y cada uno de nuestros niños, a los miembros de la Junta Directiva de Hacer Montaña, a los miembros de la conducción de este primer congreso ecocultural Montañitas en Acción, para felicitarlos de una manera muy especial. Lo han hecho brillantemente. Han podido demostrar sus inmensas potencialidades intelectuales, sus potencialidades como dramaturgas, como artistas, como científicas y científicos, y aprovechar también para felicitar a todos los miembros de las diferentes comisiones que han contribuido en el asesoramiento. Pero nosotros, como adultos, la sociedad chotana, el Perú y el mundo han tenido la oportunidad de escuchar la grandeza de nuestros niños y la construcción de un futuro y de un nuevo amanecer. En ese sentido, nuestro cariño, nuestro respeto y especialmente por la construcción de Chota y de nuestro país. Reitero mi respeto a los padres de familia, a los profesionales que de todo sitio han tenido que llamar, atentísimos al llamado de nuestros niños, quienes le han dado el soporte científico, y eso es grande. Hemos podido notar que podemos estar juntos, niños, padres de familia, intelectuales, académicos del más alto nivel,
pero todos con un solo objetivo: cuidar nuestro medio ambiente y en ella nuestros ríos, nuestra flora, nuestra fauna, nuestras costumbres, el arte, la música. Nuestro congreso ha tenido todo un cúmulo de temáticas que le han hecho grande y estoy muy seguro que a partir de este momento llegarán las felicitaciones para todo este contingente de niños que, si bien es cierto, aún son pequeños, pero son grandes personas que están construyendo futuro. Muchísimas gracias por habernos dado esa oportunidad. Yo quiero felicitar también a Milton, a Ezequiel, a toda la junta directiva. No quisiera que ninguno esté excluido. Los queremos mucho y sigamos apostando porque nuestra cultura y especialmente nuestro ecosistema sea cuidado y al mismo tiempo busquemos a que las cosas cada vez se hagan con mayor voluntad y que también nuestras autoridades se tengan que plegar para hacer de todos el proceso constructivo y al mismo tiempo la grandeza de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras y con esto damos por terminado este primer congreso de Montañitas en Acción y agradecemos a todos los presentes virtualmente, tanto como los que nos estuvieron viendo mediante Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias. Reitero la felicitación. Gracias, gracias.